Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de noviembre y a fecha de grabación de esta intro, Bitcoin sigue calmado en su nueva cifra de lateralidad, los $9,300. Curioso como estos días hemos visto a algunos traders pronosticar una bajada a los 8,600 para cubrir el gap existente en los futuros del CME y efectivamente así ha sido, pero solo en CME y a modo de flash crash. Y hasta aquí el precio de Bitcoin. Hoy recuperamos la serie de podcasts temáticos sobre Lightning Network con un invitado que, como vas a oír, vive con su cabeza metida en Lightning. Pero antes de empezar con el pod, un momento para mi sponsor. Si no escuchaste el pod de la semana pasada, te lo recomiendo. Y no solo porque Sergi Delgado explica de forma deliciosa cómo se confirma una transacción de Bitcoin, sino porque también estrené sponsor y estoy muy contento de poderlo hacer con Bitter Exchange, que es un servicio que utilizo semanalmente. ¿Por qué? Pues para entender el porqué te tengo que explicar antes lo que es la filosofía de apilar satoshis o stack sats en inglés. Y esto es acumular pequeñas fracciones de Bitcoin sistemáticamente durante un periodo de tiempo. ¿Y por qué lo practico? Para ahorrar en Bitcoin, pero sobre todo para ahorrar en Bitcoin reduciendo mi exposición a su volatilidad en euros. Así promedio su coste entre todas las compras semanales que realizo. En vez de comprar, digamos, un Bitcoin de golpe, lo hago pues de poco a poco. ¿Y por qué Bitter encaja también en esa filosofía? Pues por dos motivos principalmente. El primero es porque me hace fácil sistematizar transferencias semanalmente e ir comprando poco a poco Bitcoin. Y segundo, porque los satoshis que compro los recibo en la wallet que yo deseo sin tener que pagar una fee adicional por extraerlo del exchange. En todo el proceso pago una única fee para los mineros de Bitcoin y una pequeña comisión de Bitter del 1,5%. Y lo más importante es que el precio al que se intercambian mis euros por Bitcoin es el precio de mercado, sin márgenes ocultos habiendo inflado el precio. Yo, por ejemplo, cada lunes después del café entro a mi banco y hago una transferencia a Bitter con mi código de cliente como concepto. Y ya está. Ya sé que tengo satoshis en camino a mi wallet. Antes lo hacía con SEPA convencional y tardaba algo menos de 24 horas en recibir el email de confirmación. Ahora ya lo hago con SEPA Instant y en cosa de 5 minutos recibo el email confirmando la recepción y la compra de mis preciados satoshis. Y así cada semana, apilando satoshis directamente a mi wallet con Bitter. Así de fácil. Si eres residente de la Unión Europea, échale un vistazo en getbitter.com, eso es getbitter.com. Pues bien, después de recordarme lo mucho que me gusta acumular sats, os hablo del pod de hoy. En el pod de hoy hablo con Darío Schneider-Manis, CEO de Moon Wallet, que me acompaña para seguir explicando los diferentes actores y elementos de la arquitectura del Lightning Network. Primeramente, recuperamos las dudas que quedaron del L35 y seguimos explicando las watchtowers, los submarine swaps, la privacidad en Lightning, looping, loopout, splicing, spliceout y el atomic multipath payment. Y no conformes con eso, también repasamos el ABC de Moon Wallet, una wallet de Bitcoin centrada en la usabilidad y con el foco en hacer indistinguible los pagos on y off chain, respetando eso sí siempre la no custodia de los fondos. Así que, sin más, os dejo con el pod. Darío, buenas tardes. Un gusto estar acá, un placer. ¿Cómo estás? Todo tranquilo, la verdad, todo muy bien. Acá trabajando un poco y tomándome un rato para hacer el podcast. Darío Schneider-Manis, CEO de Moon Wallet, desde Buenos Aires. Te conocí en Berlín y tuvimos una buena charla en The Lightning Conference. Y a raíz de ahí, incluso en esa charla, que me motivó mucho porque me acuerdo que yo estaba derrotado ese día. Creo que fue, no sé si fue el primero o el segundo, pero no sé por qué motivo ya estaba como muy cansado. Y me acuerdo que empecé a hablar un poco contigo y casi como que me encendiste el cerebro. Y te dije, bueno, sentémonos un momento, déjame apuntar unas cosas. Y ya desde ese momento pues tenía muchas ganas de poder sentarme un momento contigo y hablar tranquilamente. Para quien nos esté escuchando y no sepa quién es Darío, me gustaría hacerte la pregunta. Normalmente pregunto cómo la gente cae a Bitcoin. A ti me gustaría preguntarte, ¿a qué te dedicas en el mundo cripto y desde cuándo?
Bien, diría que la primera vez que escuché de Bitcoin fue alrededor de 2011. Leí el paper, me pareció muy interesante, pero no llegué mucho más de eso. Y luego en 2013, con varios amigos, volvimos a escuchar de Bitcoin y empezamos a introducirnos un poco más en tema. Justo una conferencia bastante interesante acá en Argentina sobre Bitcoin a finales de 2013. Y desde ese momento entré al rabbit hole y cada vez más metido. Y empecé con proyectos personales, haciendo algunos trabajos de consultoría para empresas que se querían meter en Bitcoin de alguna manera u otra, algunos exchanges y otras empresas. Y ya para 2015 empecé a trabajar full time en Bitcoin. Y realmente algo que veíamos en el momento es la dificultad de usar Bitcoin y como todas estas promesas súper interesantes de no custodia, de ser el único que tiene acceso a tus fondos y hacerlo accesible para todo el mundo, banking the unbanked. Pero a nivel usabilidad todavía tenía mucho para avanzar, así que decidí arrancar una wallet con el objetivo este de poder hacer accesible a la mayor cantidad de gente posible a estas tecnologías nuevas e innovadoras, digamos, a lo nuevo que traía Bitcoin a la mesa. Y poder usar Bitcoin de manera segura creo que es algo que hoy es extremadamente difícil incluso para gente muy técnica y que entiende todos los detalles de lo que está pasando. Entonces, la idea fue un poco hacer esto accesible y que por default para alguien que incluso no entiende muchísimos detalles del protocolo pueda usar Bitcoin de manera segura y interactuar con otra gente, ¿no? Como no tener que estar pensando en addresses, sino a quién le quiero pagar, poder hacer pagos online de manera instantánea, de manera barata, y que creo que eso finalmente después de muchos años de esperarlo, Lightning Network lo está trayendo a la mesa. Así que nada, veníamos siguiendo Lightning Network desde cerca, desde temprano, y en 2017 entró el último cambio a la red de Bitcoin que hacía falta para que Lightning Network fuese técnicamente posible. Y desde ese momento que empezamos a diseñar una wallet para Lightning Network con el objetivo de que fuese muy fácil de usar. Idealmente un usuario no debería estar eligiendo si quiere hacer pagos on-chain o off-chain, debería poder hacer cualquier tipo de pagos, no tener que estar pensando en payment channels y que simplemente funcione. Y creo que finalmente después de bastante tiempo lo logramos. Hace 2 semanas lanzamos la billetera de iPhone y desde principio de año teníamos la de Android pública. Y finalmente estamos llegando a ese lugar en donde puedes hacer tanto pagos on-chain como off-chain. No tenés que preocuparte por si tus bitcoins están en channels, están en la chain, con quién abrir channels, el management de channels, todo eso es automático. Y logramos todo esto sin como violar estas cosas que nos resultaban interesantes de Bitcoin, en particular la no custodia, fue complicado. Creo que gran parte de las wallets de Lightning, lo primero que el primer acercamiento que tuvieron a poder dar esta experiencia de usuario fue ceder en la custodia y bueno, de a poquito ir viendo cómo recuperarla. Y nosotros quisimos desde el diseño inicial poder garantizarle al usuario que nosotros no podemos ni gastar sus bitcoins ni siquiera congelarlos. Así que bueno, diseñando un poco alrededor de eso, creo que en Moon en general operamos bajo la premisa de que si mantenemos esto, potencialmente podemos llegar a soluciones mucho más seguras e incluso más accesibles a la gente, porque nos fuerza a resolver los problemas difíciles en vez de encontrar atajos.
Qué bueno. Bueno, especialmente sobre Moon, ahora vamos a hablar de otros temas, pero casi que muchos de estos temas creo que nos van a servir para entender unas preguntas que tengo preparadas al final sobre Moon Wallet, para, uh-huh. sobre todo para saber cómo funciona, porque dicho es muy fácil, ¿no? Sí, es una wallet que puedes utilizar olvidándote del on-chain, off-chain y indiferentemente, pero detrás pues hay un trabajo por parte del equipo para conseguirlo, ¿no? Y eso es lo que me interesa conocer, pero sobre todo antes y para llegar a entenderlo, no sé si escuchaste el primer pod que hice sobre Lightning, que era Lightning 101, pero bueno, hicimos un repaso con Carlos Roldán de Satoshi's Games, de básicamente del funcionamiento, de la arquitectura básica de Lightning y cuál era su funcionamiento. Entonces, como frase resumen de ese pod, la recupero aquí para a modo de conclusión y de idea, dijimos que la Lightning Network es una red de transacciones Bitcoin multifirma de cero confirmaciones no emitidas con mecanismos de seguridad adicional, ¿no? Esto, sí. Pues todo bien explicado está en ese primer podcast, que si no me equivoco, la L35. Y bueno, en el primer podcast aparecieron tres dudas que yo te las pregunto a ti, a ver si tú le sabes dar respuesta. Y el primero de todos es que cuando envías un pago enrutado en Lightning y llega a destino, explicábamos con Carlos que este había un secreto, ¿no? Que es lo que está en la invoice, ¿no? Y entonces, uh-huh. pues digamos que tú pones tus fondos como bloqueados con este secreto y cuando llega haces todo el enrutado, haces los saltos que tengas que hacer y cuando llega el usuario final, este usuario final lo desbloquea porque es el poseedor del tesoro y todas las piezas que han ido saltando, que la ruta ha ido tocando todos los nodos, entonces pueden ir desbloqueando también los fondos que se han movido a través de él. Yo la duda que me quedó de ese pod, esta pregunta no se la hice a Carlos, pero sí que me quedó después escuchándole, es de qué manera el protocolo de Lightning hace que cuando el destinatario final desbloquea esos fondos, que todo el resto de la cadena conozca el secreto también. ¿De qué manera automática eso pasa? Porque si no digo yo, el destinatario se podría volver egoísta y decir, claro, yo lo desbloqueo, pero no te muestro el secreto. ¿De qué manera esto sucede? Bien, acá la pieza clave de infraestructura sobre la cual Lightning se apoya para resolver esto son los HTLCs. El HTLC es un contrato que es muy simple. El contrato lo que dice es, yo te doy este monto de dinero, sí y solo sí, vos me das un secreto. Eso es un HTLC, es un intercambio de plata por un secreto en donde este intercambio es atómico. ¿Qué quiere decir que es atómico? Que o pasan las dos cosas o no pasa ninguna. Y entonces podés pensarlo como que Alice le da un HTLC a Bob. Entonces lo que le está diciendo Alice, le está diciendo a Bob, yo te voy a dar un Bitcoin si vos me das un secreto. Vale. Y ahora, lo interesante de los HTLCs es que se pueden encadenar. ¿Qué significa esto? Ahora Bob puede crear otro HTLC con otro Bitcoin y decirle a Carol, Carol, te doy este Bitcoin, sí, solo sí, me das este secreto. Y la magia de esto es que el secreto de Alice a Bob y de Bob a Carol es el mismo. Uh-huh. Entonces, el caso que describirías sería Alice crea este contrato con Bob, Bob crea el contrato con Carol, y ahora Carol dice, le da a Bob el secreto. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, el caso adversarial sería que Bob no le diese este secreto a Alice. Uh-huh. Si Bob no le da el secreto a Alice, lo que pasa es lo siguiente. Carol recibió su plata porque le dio el secreto a Bob. ¿Qué quiere decir? Se quedó con un Bitcoin que era de Bob. Ahora, como Bob no le da este secreto a Alice, Bob nunca recibe el Bitcoin que Alice le iba a dar. Vale. Y eventualmente Alice recibe su plata de vuelta. Con lo cual, Carol recibió un Bitcoin, Alice se quedó con su plata
Y Bob perdió un Bitcoin y además como falló la transacción. Con lo cual, la manera en la cual Lightning resuelve esto es con incentivos económicos. Hace que a Bob no le convenga económicamente hacer esto y incluso si no devuelve el Bitcoin, el único que sale perdiendo es Bob. Entiendo. Básicamente es o transfieres el secreto o tú habrás emitido fondos y... No vas a. O sea, básicamente necesitas transmitir el secreto para poder desbloquear tus propios fondos. Exactamente. Sí. Vas a perder tu plata si no transmites el secreto. Genial. La segunda duda que nos quedó, esta sí que nos quedó en el podcast, es en un nodo, si tenemos un canal abierto entre tú y yo, sí, y hacemos microtransacciones, hacemos 100 microtransacciones. Los balances se almacenan de forma local en tu nodo y en mi nodo, pero la duda era si también se almacenan todo el conjunto de las 100 microtransacciones o solo el estado final del canal. Es una buena pregunta. Hoy en día solo se almacena el estado final con una consideración que es que por cada estado anterior hay que guardar algo que se llama la penalty transaction o la transacción de penalidad. Y la idea es que por cada estado anterior tenés que guardarte una transacción que te permite reaccionar si la otra persona que está, con la cual estás interactuando, digamos, el otro participante del payment channel, broadcastea o manda a la red una transacción vieja. La manera en la cual vos reaccionás a esa transacción vieja on-chain es mandando la penalty transaction de ese estado. Con lo cual deberías acordarte de todos los estados anteriores. Uh-huh. Ahora se está trabajando en una nueva versión de Payment Channels que se llama L2, que uh-huh. soluciona esto. La idea de L2 es que simplemente puedas guardar el estado final y ese estado final te sirve de alguna manera como penalty transaction de cualquier estado anterior. Entonces te podrías ir olvidando de todos los estados anteriores. Sin embargo, estamos muy probablemente a al menos 2 años de que esto esté porque requiere un soft fork de Bitcoin, con lo cual va a ser lento el avance de esto. Aprovechando que mencionas las penalty transactions, que es como lo que sí que almacenas, una duda que me quedó a mí interna es, lo que me gusta de Lightning es que Lightning, los canales son elementos muy abstractos que funcionan muy bien para explicarlo, pero no dejan de ser una multifirma, ¿no? Una transacción multifirma que por eso se pueden broadcastear en cualquier momento a la red Bitcoin porque habla el mismo lenguaje y por eso el tú no se puede implementar porque no habla el mismo lenguaje y necesita este pequeño soft fork. Bueno, pero volviendo al caso en el que nos encontramos, pues me gusta esto, ¿no? De entender que en cualquier momento se puede elevar a público un estado del canal porque es una dirección multifirma que se publica, una transacción multifirma que se publica. Entonces, mi duda es cómo, si alguien me la intenta jugar, ¿no? Y publica un estado anterior, ¿qué tiene la penalty transaction, lo que tú te estás guardando, que pueda cancelar algo que se ha emitido a la red Bitcoin? Bien, realmente como el flujo sería más o menos así, ¿no? El otro participante del payment channel envía un estado viejo de nuestro channel en donde potencialmente él recibía más plata que yo, ¿no? Porque si no, no le conviene. Estaría en contra de sus intereses. Lo que hasta era un estado viejo en el cual se queda con menos plata que el estado actual. Y yo, cada vez que calculamos un estado nuevo, lo que hace, la manera en la cual yo voy a aceptar un estado nuevo es si la otra persona me manda la penalty transaction del estado viejo. De esa manera se dice que estamos revocando el estado anterior. Con lo cual, la transacción que tiene algo particular es la transacción de cada estado. La transacción de cada estado está armada de tal manera que se puedan armar penalty transactions. Dice algo así como esta transacción no se puede gastar de manera normal hasta dentro de
no sé, algún periodo de tiempo determinado que se negocia entre los dos, por ejemplo, un día. Lo cual me deja a mí una ventana de un día para, o sea, desde el momento en el cual yo veo un estado viejo en la chain, tengo un día para reaccionar a ese estado y mandar a la blockchain mi penalty transaction. La penalty transaction simplemente es una transacción que gasta los fondos y que de una manera en la cual se puede hacer antes de este periodo de un día. Con lo cual, digamos, la transacción que tiene un término especial es la transacción de estado vieja, que dice que con la clave de revocación se pueden gastar esos fondos y justamente es lo que yo voy a requerir de mi par para estar ok con negociar un nuevo estado. De cierta manera, al darme sus claves, las claves de revocación del estado anterior, lo que está diciendo es te estoy dando permiso a que si yo mando a la chain un estado viejo, vos te quedes con toda la plata. Eso en Lightning, o sea, eso es lo que te permite luego vaciarle la cuenta, en vaciarle el canal. Pero en Bitcoin entiendo que la única posibilidad de cancelar esa transacción es que el estado anterior tiene un día de plazo para ejecutarse y tu transacción penalty puede aplicarse inmediatamente, y entonces es como cuando llegase la transacción que del nodo malicioso después de este día estaría incurriendo en un double spend, por lo tanto no se aceptaría. O sea, es como que tú consigues gastar los fondos antes que él y encima claro, le robas los fondos de off-chain. El script que está en la transacción de cada estado, de cierta manera lo que dice es algo de esta pinta. Uh-huh. La persona que en este caso sería el atacante puede gastar los fondos a partir de un día desde que esta transacción se confirme. Es usa Object Sequence Verify, que es como te deja dar una medida de tiempo relativa cuando esta transacción se confirma. Entonces, yo puedo firmar esta transacción hoy, pero hasta que no se mande a la red, no empieza a contar el tiempo. Entonces, una vez que el atacante manda esa transacción a la red, ahí empieza a contar el reloj y hay un día en el cual sí se puede gastar. Entonces, el script lo que dice es después de un día, el atacante lo puede gastar, pero en cualquier momento, usando la clave de revocación, el que está siendo atacado puede recuperar toda la plata. Es muy ingenioso esto, y al final es la gracia de Bitcoin, que le puedes poner pocas cosas, ¿no? Que dicen que Bitcoin, a los de Ethereum o gente que conoce, entiende poco, ¿no?, lo que las capacidades de Bitcoin, dicen, no, Bitcoin es que no tiene smart contracts, ¿no? Sí. Sí que tiene, lo que pasa es que son muy simples y no tienen la capacidad de Ethereum, pero es muy ingenioso el sistema en que se implementa Lightning. Y un caso concreto que le planteé a Carlos al final del pod es, pues abrimos un canal tú y ponemos un Bitcoin, ¿no? Yo lo pongo hacia ti. Sí. Te envío medio Bitcoin, ¿vale? Tenemos un estado, tú me das un servicio y tenemos un estado en el que yo tengo medio Bitcoin y tú tienes medio Bitcoin. Sí. Te envío mi otro Bitcoin y tú me vuelves a dar un servicio, yo me quedo a cero, tú te quedas con un Bitcoin. Sí. Entonces, yo intento jugártela. Intento elevar a público tanto el primer estado como el segundo, da igual, pero un estado donde tengo más que cero. Claro. Digamos que te das cuenta, me cancelas y entonces se aplica la penalty transaction. Pero yo entonces le dije, en este caso, yo ya tenía cero en el canal. ¿Qué penalty se me aplica? Bien, es una gran pregunta. Trajo bastantes problemas en la mail list de Lightning hace 2 años. La idea es que, bien, o sea, la penalty transaction lo que va a lograr es simplemente lo mismo que hubiese pasado si vos hubieses colaborado, que es la persona, o yo en este caso me quedo con todos los bitcoins, pero que es el estado en el cual estábamos de acuerdo en que estábamos. Y esto realmente, o sea, el problema que está de fondo a esta situación que acabas de describir es que
si el channel llega a un estado en el cual uno de los dos participantes tiene saldo cero, entonces esa persona ya no tiene un incentivo económico para cerrar esto de manera colaborativa. Realmente le da lo mismo qué pase con esto, si se manda a un estado viejo o no, y dado eso, ¿por qué no intentarlo, no? O sea, ¿por qué no broadcastear un estado viejo y ver si pasa? La manera en la cual, realmente esto no tiene una solución, la manera en la cual hoy se está atacando desde el lado del protocolo de Bitcoin es con algo que se llama la Reserve Capacity. Y básicamente lo que dice es, una vez que recibís plata en un channel, o sea que el monto de plata o la capacidad que tenés vos en un channel es mayor que cero, esa capacidad no puede bajar a menos de un 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica vos no podés llegar a saldo cero en un channel, siempre tiene que haber un 1%. Cuando se cierra el channel vas a recuperar esa plata, pero pasa esto y nos está trayendo bastantes problemas a los desarrolladores de wallets, porque a nivel experiencia de usuario es bastante difícil explicarle al usuario que está pasando esto y que tiene plata que no puede usar, pero que es de él y que en el futuro la va a tener. Sí, es bastante complejo. Y simplemente la manera en la cual lo resolvieron es decir, bueno, que nunca llegue el saldo a cero y entonces nunca se llega realmente a esta situación en donde ya no existe incentivo económico. Es interesante este caso, al final, el llegar a esta situación, ¿no? Y el ver cómo se soluciona. Sí, pues bien, resueltos estas dudas, hoy el pod podríamos decir que va, aparte de hablar de Moon Wallet, como haremos al final, va de, podríamos decir, mal dicho, palabrejas que se escuchan en el entorno Lightning, pero que vamos a intentar ordenar en dos campos, ¿no? Hablaba con Sergi Delgado, de PISA Research, en el último podcast, de a lo que se dedican, ¿no? Y ellos en concreto trabajan las watchtowers, ¿no? Es un sistema de terceros de watchtowers o atalayas, yo creo que se utiliza más la palabra en inglés. Y él decía que ahora entraremos en detalle, pero que las watchtowers son necesarias porque, a diferencia de Bitcoin puro y duro, que tú tienes tu wallet, incluso puedes borrarlo todo, memorizar la semilla y no te hace falta nada más, sigues teniendo tu balance en tu cabeza, no te hace falta estar online. Pero en Lightning hay lo que en inglés se dice always online assumption, es que se asume que siempre tienes que estar online, ¿vale? Y esto lo comentamos el otro día con Carlos, que es hay la situación esta en que alguien puede publicar, se me ha roto el nodo, ¿no? Porque todo es muy friendly y todo es muy, muy, que la gente no se da cuenta de los peligros. Se me ha roto el nodo, voy a tardar una semana en recuperarlo. Que tú puedas estar conectado a un nodo malicioso, como estábamos comentando ahora, y que entonces diga, pues no va a poder estar revisando la red porque su nodo se ha roto y puedo broadcastear un estado anterior que me beneficie. Y nadie me va a decir nada porque su nodo se ha quemado. Y para eso, él, Carlos, me dijo que entonces Lightning, pues que existían las atalayas, las watchtowers. Entonces yo te pregunto, un poco en general, profundizar para qué sirven las atalayas. Bien, creo que acá en general cuando cuento sobre watchtowers, la primera distinción que es bastante interesante de hacer, y esto es un concepto que va mucho más allá de Bitcoin y es algo en lo cual se habla en el ambiente de seguridad, en general el modelo de seguridad de Bitcoin es un modelo de seguridad proactiva, en donde Al yo hacer una operación, me aseguro de que, por ejemplo, al firmar una transacción, me aseguro de que solo yo puedo hacerlo y mi plata está segura. Lightning cambia a un modelo distinto, en donde se llama seguridad reactiva. Yo tengo que reaccionar ante eventos de terceros para asegurarme. No estoy asegurado por default, digamos.
Lightning tiene digamos, este modelo de seguridad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento un participante de un canal de pagos puede mandar a la red un estado viejo y yo tengo que reaccionar ante eso y a tomar alguna medida de seguridad. Ahora, todos los modelos de seguridad reactiva tienen el problema de que el atacante lo que puede intentar hacer es hacerme un deny a los servers. ¿Qué sería eso? Básicamente intentar que yo no me entere que tengo que reaccionar. Y eso en el mundo moderno puede pasar de muchas maneras. En particular, la más simple de esas es que yo no esté online. El atacante puede esperar a saber que, no sé, puse en Twitter que me estoy yendo de viaje y cuando yo estoy arriba del avión, mandar esa transacción. Y por más de que yo esté súper atento, va a encontrar un periodo de tiempo en el cual yo no estoy online. Y, digamos, esas son las maneras más simples, pero después hay un montón de maneras sutiles en las cuales yo puedo no enterarme, sea porque mi software tuvo un problema, porque mi computadora se reinició, lo que sea. Y, básicamente, el modelo de Watchtower lo que trae a la mesa es el outsourcing de estas responsabilidades, ¿no? Usar a terceros para monitorear estos eventos ante los cuales uno tiene que reaccionar y tomar las medidas necesarias para recuperar los bitcoins. Y algo, no estoy al tanto de cuán profundo llegaron con Sergi, pero un par de las propiedades interesantes de los modelos de Watchtower que se están planteando son, por un lado, poder usar múltiples watchtowers, entonces yo estoy cubierto si tan solo una de esas watchtowers reacciona. Porque las watchtowers en sí también pueden tener problemas de que están offline, de que tienen algún problema y por un periodo de tiempo no pueden reaccionar. Y por el otro lado, que incluso aunque yo le estoy diciendo un montón de watchtowers que estos son mis estados pasados y tienen que reaccionar si yo no estoy online, esto se puede lograr de una manera privada, digamos, sin perder privacidad. Yo le puedo dar datos a las watchtowers que las dejen reaccionar y al mismo tiempo no estar informándolos de exactamente qué es lo que pasó en nuestro channel. Claro. Lo cual es bastante interesante, pero bueno, todavía hay un montón de investigación por delante y creo que los chicos de PISA son los que más están trabajando en eso y queda bastante todavía por resolver, pero diría que tanto si la manera de tener Lightning es con un nodo en un celular o con un nodo en un servidor o en una computadora, donde sea, creo que son bastante claves e importantes las watchtowers para Lightning. Porque no importa cuán redundante, cuán disponible sea la manera en la cual estés corriendo tus nodos, siempre puede pasar algo que haga que no estés available, no estés disponible en el momento que hace falta. Y un atacante tome ventaja de eso. Genial. Ahora te iba a preguntar qué tipo de comunicación existe entre una watchtower y tu nodo. Tu nodo nos quedó claro el otro día, pues, qué tipo de información almacena todo de forma local y mantiene los balances actualizados de todos los canales y también hace la función de watchtower, entre comillas, que si ve algo que no está correcto, pues puede broadcastear a la red. Pero ¿cuál es la comunicación entre un nodo y una watchtower? ¿Le explica absolutamente todo? ¿O puede haber incluso watchtowers que solo se encarguen de algunos canales en concreto? Y luego también te quería preguntar si una watchtower no deja de ser como un espejo de un nodo, pero sin funcionalidad de firmar, por decirlo de alguna manera. Claro. Depende del modelo de watchtower. Hay varios modelos que se están proponiendo hoy en día. Diría que el más sofisticado hoy es el de PISA. Y más allá de eso, lo que comparten casi todas las propuestas de Watchtower es que hay solo una pieza de información que le darías a la Watchtower, que es
las penalty transactions, digamos, es esto que tienen que mandar a la red en caso de que alguien te quiera atacar. De hecho, es un poquito menos que las penalty transactions porque realmente solo pueden completar la penalty transaction para llegar a una transacción válida las watchtowers al completar con lo que está pasando en chain. ¿Qué quiere decir eso? Recién al ver un cierre no colaborativo, digamos, un ataque en la red, es que juntando esa información y la parte de la penalty transaction que tiene la watchtower puede terminar de completar esta información y mandar la transacción a la red. Y de esta manera es que se preserva la privacidad de los usuarios, porque con digamos, la porción de penalty transaction que tiene la watchtower antes de ver un ataque, no puede saber exactamente, por ejemplo, los montos que se están usando en el channel, quién le está pagando a quién, etc. Pero sí, diría que hoy en día la información que un nodo tiene que mandarle a una watchtower es una penalty transaction por cada estado y por cada estado de cada channel. Y la watchtower tiene que guardar todos estos estados hasta que se cierre el channel. Una vez que se cierra el channel, puede descartar todos los estados que tenía. La manera en la cual L2 cambia esto es que, si bien tiene que acordarse, digamos, del último estado, pero no tiene que guardar todos. Es una mejora de eficiencia en donde realmente por cada channel solo deberían guardar un estado, pero aún así cada vez que cambia el estado tenés que avisarle a la watchtower. Y comparando, digamos, la funcionalidad de la watchtower con la de un nodo, creo que las watchtowers son extremadamente más simples. Los nodos hacen un montón de cosas hoy en día, son piezas de software bastante complejas que manejan encripción, manejan claves, manejan negociación de HTLCs, negocian una red de peers, tienen la funcionalidad de encontrar rutas por la red, tienen la funcionalidad de rebalancing, todo esto. Una watchtower no tiene por qué encargarse ni enterarse de qué está sucediendo. La watchtower solo mira a los bloques de la red de Bitcoin buscando ciertas transacciones que se ven de cierta manera y macheándolas, encontrando a qué penalty transaction corresponden si es que tiene que reaccionar de alguna manera. Es bastante más simple, digamos, a nivel funcionalidad, sin embargo, a nivel protocolo todavía hay mucha investigación por delante. Perfecto. ¿Las puedes armar tú mismo o tienes que recurrir a un servicio de terceros? Sí, potencialmente podrías armarla. Las ventajas de armar vos una watchtower es que no necesitas hacer un protocolo complejo para evitar proteger tu privacidad porque sos vos mismo. Creo que eso simplificaría bastante la funcionalidad de las watchtowers. De todas maneras, creo que de acá a unos años lo que vamos a querer como usuarios finales es tener la mayor redundancia posible, ¿no? O sea, incluso aunque todo salga mal, lo ideal sería que siempre haya alguien que esté velando por mi seguridad. Con lo cual, incluso aunque yo tuviese mis propias watchtowers, creo que contrataría watchtowers externas. Creo que el caso que te viene a la cabeza, al menos a mí, es decir, bueno, no voy a tener una watchtower en el mismo emplazamiento porque si se va la luz, ¿no? Claro. Eléctrica, pues estamos en la misma situación. No, y pienso, no, la casa de mis padres, ¿no? O en casa de un familiar. Pero al final, os aparece una tontería ahora, pero puede haber un corte eléctrico en todo el país o en toda la región y al final lo que quieres seguramente es tener una watchtower en Corea que esté totalmente, o sea, que no le pase nada de lo que te pueda estar pasando a ti a nivel físico, ¿no? O pues una tormenta eléctrica o lo que sea, ¿no? Exactamente. Sí, realmente es una pregunta de cuánta redundancia querés y ante cuántas eventualidades querés estar protegido. En general, la manera en la cual pensamos la seguridad es
hacernos la pregunta de cuántas cosas tienen que salir mal para que nuestra plata esté en riesgo. Y lo que querés en general es que haya la mayor cantidad de capas protegiéndote, y esto es redundancia, por ejemplo, tener una watchtower en cada continente. Claro. Ya, dependiendo también, obviamente, de la cantidad de plata que uno esté manejando, ¿no? Como estas medidas van haciéndose más importantes a medida que uno va manejando cada vez más plata. Genial. Pues esto sería una palabra muy, que son las watchtower, muy relacionada con uno de los, podríamos decir, problemas o grandes diferencias de lo que estamos acostumbrados en Bitcoin on-chain, que es la asunción de que tienes que estar siempre online, no puedes desconectarte y pensar que estás seguro teniendo canales abiertos. Y luego hay otro gran problema, o otra vez, quizás no es un problema, quizás es una manera distinta de funcionar viniendo de Bitcoin, que es el rebalanceo de canales, ¿vale? Explicamos, yo creo que bastante en detalle, qué es un canal con Carlos. Si alguien tiene dudas o ha aterrizado en este podcast por primera vez, pues le recomiendo que se escuche sobre todo la primera parte que grabamos con Carlos para entender que los canales pues son bidireccionales porque conectan dos partes, pero ahora mismo el flujo es unidireccional. Y bueno, para entender bien cómo funcionan, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a ese podcast. Pero bueno, no sé si tú podrías explicar, más allá de los canales, cuál es el problema, en resumen, cuál es el problema cuando se habla de rebalanceo o de capacidad en Lightning. Bien. El problema completo de rebalancing, digamos, la versión más compleja, la tienen los nodos intermedios, digamos. Los nodos que, por ejemplo, una de las cosas interesantes que hace Lightning es que te deja encadenar pagos. Yo puedo tener, Alice puede tener un channel hacia Bob y Bob uno hacia Carol, y entonces Alice le puede pagar a Carol. Esto es lo que se logra con los HTLCs. El problema difícil, el más difícil de rebalancing, lo tiene Bob. ¿Por qué? Porque Bob tiene que tener preabierto un channel hacia Carol con tanta plata como Alice vaya a querer pagarle en algún momento futuro. Y Bob tiene que hacer esto antes de que Alice incluso sepa que le quiere pagar a Carol, ¿no? Si vos querés, como no intermedio, como siendo Bob, no tenés un channel con suficiente capacidad abierto hacia Carol, y Alice te dice, le quiero pagar a Carol, en ese momento ya es tarde. ¿Por qué? Porque vas a tener todos los problemas de Bitcoin on-chain, que es, vas a tener que esperar confirmaciones, vas a tener que pagar comisiones on-chain, etc. Entonces, en el fondo, la tarea de Bob es adivinar o adelantarse a que Alice va a querer pagarle a Carol, y un rato antes haber abierto un channel hacia Carol con suficientes fondos para que Alice pueda hacer su pago. Ahora, esto es una imagen muy simple, pero ¿qué pasa si hay un montón de Carols? ¿Qué pasa si Bob está conectado a Carol, Dave y 10 otras personas? El trabajo de Bob, bien, por hacer este trabajo de hacer como de pasamanos de pagos entre Alice y Carol, el incentivo para hacer esto de Bob es que cobra una comisión por cada pago que logre rutear. Ahora, si Bob está conectado a un montón de otros nodos, en el fondo lo que Bob está haciendo es poner dinero de su bolsillo para abrir channels hacia distintos nodos, y su objetivo es ganar dinero de las comisiones de cada pago que rutea. Entonces, el problema que Bob quiere resolver es, dada una cantidad de dinero que Bob tiene, ¿cómo hace para elegir en qué channels pone ese dinero y de qué manera los mueve? Porque esto es un problema dinámico que va cambiando a medida que va pasando el tiempo. De pronto, Carol recibe un montón de pagos, pero ahora Alice es la que recibe más.
Entonces, el problema de Bob es cómo administro mi plata y cómo la asigno a channels de la manera en la cual yo pueda ganar la máxima cantidad de comisiones posible. Y ese es el problema de rebalancing. El problema de rebalancing es cómo hago para ubicar mis fondos de manera lo más eficiente posible. Ahora, si yo simplemente soy un usuario de Lightning y no me interesa rutear pagos, el problema es un poquito más simple. Y la idea es cómo hago yo, por un lado, para hacer pagos en el futuro cuando quiera hacerlos por Lightning. Y para eso, en general, la respuesta es, bueno, voy a elegir abrir mis channels hacia nodos que estén muy bien conectados, estén en general online, y con eso alcanza en general. Por el otro lado, la otra pregunta que tengo que responder es cómo hago para recibir plata. Y para recibir plata necesito que otro nodo decida abrir un channel en dirección a mí, digamos. Necesito un Bob que esté dispuesto a abrir un channel hacia mí para que yo pueda recibir plata en el futuro. Y en general esto justamente tiene un costo financiero, ¿no? Bob está, al poner la plata en un channel hacia mí, se está perdiendo otras oportunidades de ponerlo en otro lado. Con lo cual, hoy todavía no está claro cuáles son los incentivos de Bob para hacer esto. Hay distintas empresas que están teniendo distintas respuestas a esto. Por ejemplo, hoy Bitrefill está ofreciendo un servicio en el cual ellos abren un channel hacia un usuario a cambio de un precio mensual. Yo les pago una mensualidad y ellos mantienen cierta capacidad en channels hacia mí para que yo pueda recibir pagos. Es interesante esto que dices, y a lo mejor alguien puede estar pensando, ¿por qué voy a pagar yo para que alguien abra un canal hacia mí? Y es que mucha gente, y esto es mi caso, yo en febrero cuando me uní a Lightning, pues lo primero que haces es lo mismo que tú has dicho, buscas un nodo que esté bien conectado y abres un canal hacia él, ¿no? Entonces ya tienes un balance y dices, genial. Oye, chicos, ya me podéis enviar fondos, ya estoy en Lightning y me he conectado a un nodo, pero como los fondos son de salida, porque yo me he conectado a otros, o sea, yo en verdad solo puedo enviar, pero no puedo recibir porque no tengo nada de fondo en el otro lado, ¿vale? Sí que podría pagar algo para luego ese mismo saldo que me volviese, ¿no? Pero de cero, de inicio, una persona no solo tiene la dificultad de aprender cómo funciona Lightning, sino que encima tiene la dificultad de que tiene que encontrar a alguien que quiera abrir un canal con él, ¿no? Y eso es el problema del balanceo y el problema de las capacidades es ese, que venimos de Bitcoin, que yo envío una transacción a quien quiera, solo necesito su public address, y en Lightning no es así. En Lightning tenemos que hablar de canales, tenemos que hablar de capacidades, ¿no? Y esa es una parte que genera diferentes problemas que desde las diferentes implementaciones, pues se está intentando dar solución. Cuando empiezas a investigar un poco, ¿vale? Porque hay diferentes soluciones, están los Submarine Swaps, están el loop de Lightning Labs, está luego también lo de Splice Out y Splice In, que es interesante también. Cuando ves todo esto, al final vuelves al inicio, ¿no? Que son los HTLCs, que lo has comentado antes, ya no te tengo que preguntar qué es un HTLC, pero sí que los HTLCs sirven como el precursor, ¿vale? O como pieza básica esencial de lo que luego son los Submarine Swaps, porque lo interesante de los HTLCs, que yo no sabía, es que se pueden utilizar tanto en on-chain como en off-chain, ¿no? Claro. Y que entiendo que estos son los que te permiten, en cierta manera, hacer los atomic swaps incluso entre cadenas, o sea, hacer un atomic swap de Litecoin a Bitcoin o de Bitcoin Cash a Bitcoin si lo quisieses. ¿Cómo es un HTLC on-chain? Porque ya me he acostumbrado tanto a verlos en off-chain, pero ¿cómo es un HTLC en on-chain?
Es interesante porque por muchos años solo estuvieron on-chain. Pasa que a esa altura todavía no eran tan útiles. El truco del HTLC es este, ¿no? Que te deja encadenar cosas que no necesariamente pasan en el mismo lugar. Y por lo tanto, era este contrato en donde el contrato es: yo te doy este dinero, sí, solo si vos me das este secreto. Y entonces, potencialmente, lo que podemos hacer es que yo te mande un HTLC a vos en Bitcoin y luego vos me mandes un HTLC a mí en Litecoin, off-chain, en cualquier otro lado. Incluso podría ser algo que no tenga nada que ver con criptomonedas. Y digamos, si logramos conservar esta propiedad de que es atómico, entonces de pronto estamos haciendo contratos que funcionan cross-chain, funcionan, digamos, en entidades que no están de por sí conectadas. Y al menos en Bitcoin, la manera en la cual se ve esto es una transacción que tiene un output, es decir, manda dinero, y ese output, lo que uno hace en Bitcoin, que esto en general no lo solemos pensar así porque es muy bajo nivel, pero en realidad en Bitcoin vos nunca le mandás plata a otra persona, sino simplemente mandás plata y especificás cuál es la condición que tiene que cumplirse para que esa plata se pueda gastar. Y en general el script más común es: esta plata se puede gastar si hay una firma válida con cierta private key. Como la persona en la cual yo le quería mandar plata es el único que tiene esa private key, entonces esa persona es la única que puede gastar ese dinero. Ahora bien, el HTLC lo que dice es: esta plata es también un output que tiene un script particular que dice: esta plata solo la puede gastar el poseedor de esta private key, que sería la persona a la cual yo le quiero mandar el dinero, si además de poner su firma, presenta un secreto, básicamente un número que al hashearlo me da algo en particular. Uh-huh. O la plata también se puede gastar con la firma de una private key que me pertenece a mí, es decir, al que manda, en, por ejemplo, un día. Entonces, ¿qué me asegura este script? Que si la otra persona no cumple con el contrato por las próximas 24 horas, yo voy a recuperar la plata. Si la otra persona tiene 24 horas para darme la preimagen, es decir, el secreto, y gastar este dinero on-chain. Con lo cual, digamos, terminas un HTLC en el fondo es un script que va en un output. Y lo que lo interesante que hizo Lightning fue poner un HTLC en un output de una transacción que, si todo sale bien, nunca va a la chain. Pero realmente, si dijésemos, por ejemplo, cada vez que se hace un update, cada vez que se hace una actualización de un payment channel, esa actualización va a la chain, eso es un submoney swap. ¿Qué quiere decir? Es una transacción on-chain que tiene un HTLC con esta condición que deja en Lightning, se usa, digamos, para encadenar transacciones entre distintos pares de personas que son los que comparten el payment channel. Vale, perfecto. Me va perfecto porque me introduces los submarine swaps. Los submarine swaps, como tú ahora decías, utilizan los HTLCs y te permiten hacer cosas como pagar una invoice de Lightning desde un pago on-chain, ¿no? A través de un swap provider, ¿vale? De un proveedor del intercambio. Entonces, entendido esto y entendido por qué se puede hacer, por este mecanismo de poner una condición que es el secreto, ¿no? Y que al final, pues como hemos comentado al principio, pues se transmite ese secreto si lo que quieres es desbloquear los fondos. Yo te quería preguntar, ¿qué actores intervienen para que
se lleve a buen puerto un submarine swap. Bien, es una pregunta compleja porque cada vez hay más. En los últimos meses hubo varias propuestas de distintas versiones de submarine swaps, pero en la versión más completa y la versión, digamos, común, hay tres actores. Uh-huh. Está la persona que quiere mandar dinero. Digamos que esto es un submarine swap que quiere ir primero a hacer una transacción on-chain y luego una transacción off-chain. Está la persona que está mandando el dinero, que va a hacer una transacción on-chain. Está el swap provider, que lo que va a hacer es recibir la transacción on-chain y hacer el pago off-chain. Y está la persona que recibe, para la persona que recibe, acaba de recibir un pago off-chain normal. Ni siquiera se entera que hubo un submarine swap. Ahora, hay muchas modificaciones de esto. Primero, el swap puede funcionar también al revés, en donde el que manda hace un pago por Lightning y eso llega al swap provider, y el swap provider hace una transacción on-chain hacia el que recibe. Pero bueno, los roles ahí están dados vueltas, pero son más o menos los mismos. Hay una persona que trabaja on-chain, está el swap provider que hace de interfaz entre ambos mundos, y luego está la persona que trabaja solo en Lightning y que solo está viendo lo que pasa en Lightning. Vale. Sí. No, te iba a decir, es que quien... No sé si te debe pasar igual, pero como los que estamos en el mundo Bitcoin, cuando escuchamos algo como swap provider, se nos enciende una alarma de centralidad, pérdida de privacidad. ¿Quién es un swap provider? Bien, en general va a ser una empresa o un servicio que esté dando esto. En el fondo, si nos ponemos filosóficos y empezamos a pensar qué es en el fondo un swap provider, cada nodo de Lightning es un swap provider. Lo que está haciendo es swaps de un channel hacia otro channel, y tranquilamente el día de mañana podría agregarse funcionalidad on-chain a los channel, a los nodos de Lightning, y que cada nodo de Lightning sea un swap provider. Y el swap provider, de cierta manera, tiene estas mismas garantías que un nodo de Lightning, en el sentido de que es non-custodial. ¿Qué significa esto? Uh-huh. Todos los swaps o los pagos en Lightning son operaciones atómicas. ¿Qué quiere decir? El swap provider va a recibir un pago de un lado y hacer un pago del otro, y mantiene esta garantía que o los dos pagos tienen éxito o ninguno de los dos pagos tiene éxito, con lo cual en ningún momento se está confiando en el swap provider en general. Para, o sea, si uno hace los swaps bien, debería pasar eso. Hay muchos casos últimamente que están violando un poco esto por cuestiones de UX. En particular, el problema grande de UX es que hoy muy pocas wallets on-chain entienden un submarine swap, hablan el protocolo submarine swap. Con lo cual, las nuevas wallets de Lightning que están siendo solo Lightning, y para hacer un pago on-chain o recibir un pago on-chain hacen un submarine swap, en el fondo es medio complicado, porque si yo le quiero hacer un pago a una wallet cualquiera, esa wallet no necesariamente entiende que es un submarine swap, no va a saber que tiene que devolver una preimagen, etc. Entonces hoy cada implementación de submarine swaps tiene distintos trade-offs. Pero bueno, en principio, un submarine swap, en el concepto de submarine swap normal, es esta entidad que conserva la propiedad de non-custody y puede hacer de intermediario entre pagos on-chain y pagos off-chain. Vale. Pero sí. No, te iba a decir, porque has hablado de implementaciones, de las diferentes implementaciones de submarine swaps. Sí. ¿Hay diferentes implementaciones? ¿No hay una estandarización? No hay una estandarización. Hoy nosotros tenemos un swap server que es el que usan los usuarios de Moon al hacer transacciones en Lightning. Lightning Labs tiene un swap server que es el que se usa cuando haces loop in, loop out.
Breeze tiene algo que podría llamarse swap server para hacer pagos on-chain. Ahora también Async anunció que van a sacar una nueva wallet que se llama Phoenix, que también va a funcionar con Submarine Swaps, que tienen los mismos problemas de Breeze y están intentando resolverlos de alguna manera, y para eso probablemente traigan a la mesa otra versión de Submarine Swaps nueva. Es difícil resolver el problema que quieren resolver de manera non-custodial. Y hay varios exchanges más nativos a Lightning. Creo que Zigzag tiene una especie de Submarine Swap Server también abajo. Así que se está llenando, no hay estándares. Y realmente creo que el motivo por el cual no hay estándares es que depende muchísimo de exactamente qué quieras hacer. Por ejemplo, cómo se ve el script de un Submarine Swap. Nosotros estamos constantemente iterándolo y agregándole nuevas features que permiten mejoras de UX. Por ejemplo, para que si un Submarine Swap falla, no haya que esperar un día para que tu plata se libere, sino que la puedas usar inmediatamente. Y un poco uno de los insights que fuimos teniendo a medida que fuimos avanzando con esto, y creo que también le pasó a Alex Bosworth de Lightning Labs, que fue el que inicialmente propuso los Submarine Swaps, es que a medida que uno le va agregando nuevas propiedades a los swaps, poco a poco los swaps cada vez se parecen más a full payment channels, y estamos terminando ahí de cierta manera. En algún momento nos dimos cuenta que estamos ya casi es más parecido a un payment channel que un Submarine Swap lo que estamos haciendo. Pero bueno, son mini payment channels. Esa es la manera en la cual lo pensamos, al menos internamente, al Submarine Swap. ¿Cómo con un intermediario de por medio, que es el servidor, ¿no?, de los swaps, sí, ¿cómo queda la privacidad del usuario? Es bastante interesante porque hoy en día no estoy al tanto de ningún swap provider que esté resolviendo el tema privacidad con el swap provider. En general, el swap provider sabe a dónde está yendo el pago on-chain o de dónde está viniendo el pago on-chain. Sin embargo, en teoría se podría hacer exactamente lo mismo que hace Lightning, que es usar una capa Onion y que el pago esté encriptado de la misma manera en la cual lo está hoy cualquier pago en Lightning. Sin embargo, esto trae otros problemas que son un poco los problemas que la gente de Async viene hablando hace un tiempo y viene trabajando, que es si vos estás haciendo una wallet en un celular, la manera en la cual hoy se rutea en Lightning es muy ineficiente para hacer en un celular. Básicamente, cada nodo tiene una foto completa de todos los otros nodos e intenta buscar un camino. Eso es algo que es muy caro de mantener en un teléfono, con lo cual hicieron una propuesta de mejora para Lightning que se llama Trampoline Payments, pagos de trampolín, en donde de cierta manera se podría outsourcear, se podría usar un tercero para encontrar una ruta por Lightning. Y creo que a medida que esto se empieza a adoptar, que todavía tiene bastante tiempo hasta que sea adoptado, esto podría resolver los problemas, o al menos en parte resolver los problemas de privacidad tanto de Lightning como de swaps en mobile. Pero hoy para celulares, sí, usar un swap server, el swap server va a saber hacia dónde se está haciendo un pago. Y realmente para pagos mobile va a pasar también, incluso aunque uses Lightning, porque hoy en día los celulares no están pudiendo rutear, y para rutear tenés que decirle al server: quiero ir hasta acá, quiero encontrar una ruta hasta esta destination. Y que es el modelo un poco que está tomando Async y que está tomando Breeze. Así que la privacidad, tanto para swaps como para Lightning en celulares, todavía tiene un rato para avanzar y mejorar. Creo que estamos a al menos un año
de que esto pueda ser usado de manera privada con el software. Me la iba a guardar para el final, pero te la voy a preguntar ahora. Es una pregunta off topic, pero sí que relacionada con Lightning. ¿Estás contento con la privacidad en general de la Lightning Network? Buena pregunta. En teoría, Lightning Network prometía ser bastante más privada que los pagos on-chain. Creo que hoy en día todavía hay muchos problemas por resolver y parece que estos problemas son bastante complejos. Sin embargo, hay una ganancia bastante interesante en privacidad. Digamos, la pregunta de si algo es más privado que otra cosa muchas veces es difícil de resolver o de responder. Y en particular es porque depende privacidad contra quién, ¿no? Bitcoin tenía una respuesta no tan satisfactoria porque de pronto todos los pagos están públicos en la chain. Lightning cambia un poco esta ecuación y para alguien que no sea un peer, un participante directo en un payment channel conmigo, Lightning es extremadamente privado. Es muy difícil que alguien con quien yo no tengo un payment channel sepa que estoy haciendo en Lightning y creo que mejora muchísimo la situación a lo que teníamos on-chain antes para transacciones que simplemente vayan a la blockchain. Ahora la persona o las personas o los nodos con los cuales estoy conectado en Lightning no, hoy en día no es tan privado. Creo que de cierta manera trajo a la luz algo que ya estaba pasando. De todas maneras, casi todas las wallets, al menos mobile, tenían un servidor o se conectaban por default con un nodo de un servidor y ese nodo tenía esta misma información, con lo cual de cierta manera está trayendo algo a la luz que ya pasaba. El problema que trae Lightning es que es bastante más difícil resolver ese problema de privacidad que on-chain. Y creo que la mejor solución que hay hoy en día es encadenar trampoline payments. El día que todos soporten trampoline payments, estamos muy lejos de eso y eso soluciona algunos de los problemas. Así que está por verse. Creo que la gran ganancia que trae Lightning a la mesa es esto de que ya no hay un registro público que todos pueden leer, en donde están básicamente las transacciones de todos a todos. Si bien de manera pseudónima, sabemos que hay un montón de software que usan tanto exchanges como empresas de seguridad, de financieras, gubernamentales, que de cierta manera tienen bastante éxito de anonimizando la blockchain. Así que en ese sentido, Lightning creo que cambia el juego y hace que simplemente sacar información analizando la blockchain sea extremadamente más difícil. No, además tengo en cartera un pod que me apetece mucho hacer con alguien que también estuvo en The Lightning Conference exponiendo, dando una conferencia que básicamente venía a decir eso. La Lightning quizá no es tan privada como te pensabas, sobre todo que alguien que observe a los nodos puede extraer muchísima información [S2] Sí. [S1] Simplemente por cómo se mueven los fondos y puede detectar quién está conectado con quién, incluso puede detectar de dónde se mueven los fondos, a dónde van observando la red, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante porque hay mucho discurso público de, bueno, esto con Lightning lo solucionamos, la privacidad la conseguimos con Lightning y al final sí y no, ¿no? Me ha hecho gracia una frase que has dicho de casi que venías a decir no podemos ser tan privados como en on-chain, ¿no? En algunas cosas y es como, ostras, pero es que hemos hecho todo un camino para llegar a Lightning para intentar ser privados y al final nos damos cuenta que incluso de donde venimos podemos ser hasta más privados, ¿no? Es curioso que esto sea así. Pero bueno, no desesperaremos porque al final tenemos Schnorr, tenemos Taproot por llegar
y podremos mejorar muchísimo, ¿no? esta parte. Sí, yo creo que Lightning todavía es muy nuevo, hay un montón de cosas por hacer y creo que poco a poco se van a ir solucionando todos estos problemas. El tema es que hay mucho trabajo de ingeniería, hay que construir un montón de cosas para llegar al punto en el cual podemos decir esto es realmente privado. Sin embargo, creo que muchos de estos problemas son solucionables, a diferencia de, por ahí, la privacidad on-chain, que no hay que hacer, es así. Las mejoras mínimas en Lightning, creo que hay todavía un universo bastante grande de mejoras a hacer para la privacidad. Faltan años de trabajar sin parar para llegar ahí, pero ya llegaremos. Genial. Pues me parecía interesante, bueno, también explicar, tú lo has dicho y lo has explicado además muy sencillo y eliminando confusión, que la parte, el loop, que también se hizo como muy famoso justo después de todo el boom en febrero, marzo, pues fue una de las primeras mejoras, así que llegó justo después, que fue el loop de Lightning Labs. Y al final no deja de ser un submarine swap, pero la implementación que tienen ellos. Lo que pasa que me hace gracia el cómo ellos lo explican, ¿no? Cómo se explica el loop, sobre todo se centra en la parte del loop out, que parece que se le da como más sentido en el loop. Hemos explicado que es un submarine swap, ¿no? Es enviamos una bueno, es, tú lo has dicho, se puede hacer de un lado o de otro, ¿no? Pero hemos explicado el caso de una transacción, ahora lo voy a decir al revés. Y voy a quedar fatal, ya tengo un cacao mental en la cabeza. Pero es una transacción que de on-chain o de off-chain o podemos pasar a off-chain. No sé si lo he dicho bien. Bueno. Creo que el loop out es de off-chain, o sea, de Lightning a on-chain. El looping es al revés, pero sí. Exacto. Básicamente lo que hace es empujas capacidad hacia afuera para que luego esta te pueda volver. Es como muy, muy gracioso, es lo que hablábamos, es yo soy un comerciante y he gastado todos los canales que tenía de entrada de Lightning, pues todo el mundo me ha comprado y yo estoy atesorando todos esos satoshis, pero nadie me puede comprar más porque tengo todos esos canales deshidratados en los otros lados. Entonces, pues lo que hago es pusheo satoshis al otro lado, pero claro, no voy a estar regalando satoshis gratuitos al otro lado del canal que pertenece a otras personas, a otros nodos, sino que los pusheo y se hace un submarine swap y me llega un pago on-chain por valor de esos satoshis que he empujado. Bueno, creo que lo has explicado de más en toda la explicación de submarine swap y no hace falta recalcarlo mucho más. Looping, loop out, pues looping sería el caso contrario, que es el que hemos explicado antes, que es pasar de on-chain a off-chain. Me ha parecido curioso esto, ¿no? Ahora lo voy entendiendo más con lo que explicabas, que había escuchado que el código de loop es un código cerrado, ¿no? Estamos en un ambiente tan open source que de golpe encontrarte pues lo mismo. Con un swap provider te saltan las alarmas de centralidad y de golpe ves un código cerrado y te suena como a raro, ¿no? Entonces, una de las cosas que Lightning te prometía o te decía es pagos, micropagos instantáneos, casi con cero fees o con fees muy bajas. En todos estos servicios estamos incurriendo en más fees que en un pago on-chain. Porque podemos tener fees de enrutado, de off-chain, y luego, como hay on-chain de por medio, tienes una fee de on-chain. Sí. Y creo que la situación hoy en día es que, incluso usando solo Lightning, incurrís en un montón de gastos on-chain porque tenés que abrir y cerrar channels constantemente. Es algo que tengas un channel que mágicamente tenga un montón de volumen y sepas que va a seguir teniendo volumen, con lo cual lo mantenés abierto y se rebalancee solo, en donde viene un pago de un lado y luego viene un pago del otro y así es perfectamente balanceado. Sacando ese caso, incluso con puro Lightning estás constantemente bajando a la chain para cerrar un channel, mover tu plata hacia otro lado,
y reabriendo los channels. Por ejemplo, si yo soy un channel que está ruteando pagos y estoy conectado con un merchant, ese merchant probablemente solo va a recibir pagos, con lo cual tengo plata entrando de un lado, solo entrando de un lado y plata solo saliendo del otro, y constantemente voy a tener que cerrar mis channels y mandar la plata de un lado para el otro, reabriendo los channels. Con lo cual sí, creo que hay una manera de pensar a Lightning como una capa de caché o una manera, digamos, de juntar varios pagos juntos, pero cada tanto va a haber que volver a la chain. Creo que hoy los swap servers son básicamente un submarine swap, se puede pensar como un payment channel de un solo pago, en donde se abre, se hace un pago y se cierra. Digamos, sería un payment channel con muy mala utilización de recursos. Lo que resuelve es un problema de interacción, digamos, entre el sistema viejo y el nuevo, como que de alguna manera permite que puedas usar tanto pagos off-chain, o sea, fondos off-chain para pagar on-chain o fondos on-chain para pagar off-chain. Y es posible que a medida que vaya avanzando el tiempo y se vaya migrando de los fondos on-chain a los fondos off-chain, cada vez pase menos. Creo que es algo que, al menos por ahora, va a seguir, parecería ser que va a seguir siendo necesario, incluso cuando tengamos todos los fondos off-chain, porque hay, por ejemplo, hardware wallets, etcétera, siempre van a estar solo on-chain. Con lo cual, creo que sí, son interesantes a nivel experiencia de usuario para poder hacer transparente la interacción entre ambas cosas, pero tienen el problema de que estás pagando un montón de fondos on-chain. De hecho, los casos de loop out, hay como 3 transacciones on-chain, además de lo que pagás en las comisiones de los channels y de que en algún momento tuviste que abrir esos channels y en algún momento los vas a tener que cerrar. Con lo cual, hoy está en un estado bastante ineficiente. Nosotros en los últimos 6 meses creo que casi exclusivamente trabajamos en hacer más y más eficientes estas transacciones y los fees de los submarine swaps, pero siempre en el fondo vas a estar pagando una o más transacciones on-chain. Y sí, creo que se puede optimizar. Por ejemplo, algo que logramos recientemente es que el swap puede ser instantáneo incluso cuando la transacción on-chain tiene el fee más bajo, que es un satoshi por byte. Pero aún así estás pagando un fee on-chain. Por más de que es barato hoy, el día que los fees suban no va a ser tan barato. Esto es un problema no solo para los swaps, sino también para Lightning en sí. Como mencionabas antes, algo que hoy Lightning no soluciona muy bien es el problema de onboarding. ¿Qué pasa la primera vez que yo quiero usar Lightning? Y la primera vez que me instale una wallet de Lightning, tanto si quiero mandar como si quiero recibir plata en Lightning, se va a tener que abrir un channel. Y para abrir un channel hay que pagar un fee on-chain. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar el día que un fee on-chain esté $20, $30? Y es una pregunta, creo que a día de hoy, abierta. Todavía no está claro. Lightning mejora la situación hasta cierto punto, pero todavía quedan un montón de preguntas abiertas de cómo vamos a hacer cuando los fees on-chain estén realmente altos. Lightning no es la respuesta final. Creo que Lightning nos da los próximos 5 años, pero vamos a tener que seguir desarrollando soluciones. Y vamos, más allá de que Lightning deje escalar mediante sacando a muchos de los pagos off-chain, Lightning sigue haciendo un uso muy intensivo de los pagos on-chain, con lo cual eventualmente también va a hacer falta escalar el volumen de procesamiento de transacciones on-chain. Lightning va a necesitar esto, con lo cual creo que todavía sigue bastante vivo el área de investigación de escalar on-chain. No hemos cerrado entonces el debate de la escalabilidad on-chain. No. Lamentablemente.
Lamentablemente no. Una de las cosas que te quería preguntar, lo has mencionado así por encima ahora mismo, y es de todos estos submarine swaps, ahora con unos cuantos pues tenemos como unas conversaciones cuando llega el fin de semana que las mempools se vacían y que casi puedes hacer transferencias con un satoshi y se te confirman en uno o dos bloques. Y yo siempre pienso esto, digo, un submarine swap, ahora mismo hay alguna implementación que te permita escogerle el famoso satoshi por byte e intentar reducir al máximo. Entiendo que una como loop que te debe ofrecer servicio, pues debe ir con las fees que ellos fijan y no te debe permitir mucha selección, pero sería posible. Creo que hoy nosotros somos los únicos haciendo eso, y lo que hacemos es elegir el fee rate más bajo posible para el usuario, que hoy en día es casi siempre un satoshi por byte. Realmente lo que hacemos es elegir cuál es el fee rate más bajo que le podemos poner a la transacción para que se confirme en la próxima semana. Incluso en periodos de fee rates muy altos, esto es bastante bajo. Eso es porque nosotros tenemos un gran incentivo para dar una buena, por lo que estamos haciendo, por nuestro modelo, para darle una muy buena experiencia a los usuarios, necesitamos optimizar esto. Creo que esa es uno de los motivos por los cuales otras empresas que están haciendo submarine swaps no se estuvieron concentrando tanto en esto. Y por el otro lado, para poder hacer esto, tenés que tener mucho control sobre la wallet que está haciendo el pago on-chain. Esto no es cierto de los modelos, por ejemplo, de Breeze o de Async, en donde ellos lo que controlan es la wallet que está haciendo el pago en Lightning, pero el pago on-chain es cualquier otra wallet. Con lo cual no está muy bien resuelto eso. Los que sí podrían hacer esto y que creo que están pensando en hacerlo es la gente de Lightning Labs, en donde tanto Loopin como Loopout son modelos de submarine swap, en donde es interesante porque uno es tanto el que manda como el que recibe, porque es un loop. Me estoy pagando a mí mismo, solo que transformando fondos on-chain a off-chain o al revés. Entonces ellos controlan tanto la wallet off-chain como la wallet on-chain, digamos, el cliente de Looping. Con lo cual, creo que ellos vienen pensando en cómo optimizar estos fees, pero estoy bastante seguro de que todavía no lo implementaron. Uh-huh. Más allá de eso, es complejo el tema de dejarle al usuario elegir el fee rate. Porque si yo pongo un fee rate muy bajo y la transacción no se confirma, el swap server tiene el riesgo de mandar el pago en Lightning y que nunca se confirme el pago on-chain y perder plata. Con lo cual, en el fondo, el swap server va a exigir un fee rate mínimo. Incluso aunque el usuario elija, si el usuario eligiese un fee rate muy bajo, el swap server, por seguridad de sus propios fondos, debería rechazar ese pago o esperar a que se confirme o algo del estilo. Mm. Así que sí, se está jugando todavía bastante con eso. Muchos de estos problemas pasan exactamente en Lightning con los fee rates de los channel opens y los channel close. Todavía está muy verde, nadie está jugando mucho con esto, sobre todo porque hacer modificaciones a estas cosas requiere programar y cambiar cosas del protocolo. Y es complejo, digamos. Hoy en general tenés los equipos que están trabajando en la capa de aplicaciones haciendo wallets y separados los equipos que están trabajando en protocolo. Y de pronto algunas mejoras de UX a nivel wallet requieren cambios en protocolo y eso está costando hoy. Pero creo que a medida que empiecen a subir un poquito los fees, vamos a empezar a ver muchos de estos mismos problemas en Lightning en sí. Con lo cual, creo que es bastante interesante que los submarine swaps se hayan hecho tan populares en el último tiempo, porque nos están forzando a todos a resolver problemas que Lightning va a tener en los próximos años. Y muchas de las soluciones que funcionan para submarine swaps van a funcionar también para Lightning. Hay, por ejemplo, otro de los trucos que ahora también se está haciendo famoso es el de los turbo channels,
que son channels en donde yo abro un channel y mando toda la plata para el otro lado y le permito a la otra persona empezar a gastar esa plata antes de que el channel se confirme. Y si ese modelo resulta que funciona y tiene éxito, entonces potencialmente la transacción de que abre el channel podría tener un fee rate muy bajo, porque podemos esperar una semana que se confirme y eso está todo bien. Pero bueno, hay mucha experimentación todavía y hay que entender qué servicios están haciendo qué trade-offs. Porque también hay muchos servicios que hoy en día están tomando el trade-off, bueno, hagamos esto un poco custodial y está todo bien. Y creo que nada, todavía no estamos en el punto en donde se pueden hacer estándares de submarine swaps y cosas del estilo. Sí, te puede dar la sensación que en muchas cosas, pues eso, desde inicios de año, que fue la gran explosión, ahora que estamos casi cerrándolo, se ha mejorado mucho y es verdad. Pero cuando empiezas a rascar y empiezas a puntear un poco la punta de lanza de la investigación, te das cuenta de eso, que seguimos en pañales y me hace gracia porque en una cosa que publicaré más adelante, le pregunté a todas las implementaciones, a Blockstream, a Lightning Labs y a SyncQ, sobre qué edad. Si Bitcoin tenía 18 años, ¿qué edad tenía Lightning? Y todos le ponían muy buena edad. O sea, le ponían una edad muy avanzada. A mí me sorprendió. O sea, yo me esperaba más cifras tipo 6 años, 7 años. Y no. Ellos consideran que está muy avanzado. Pero luego es verdad que empiezas a mirar estas cosas y dices, quizás está haciendo muchas cosas, está evolucionando, pero parece como que hay muchos engranajes y aún falta que encajen todos para que funcione. Vamos fatal de tiempo. Era de esperar, y más con un tema así. Entonces, voy a intentar liquidar dos palabrejas más de la forma más rápida. Te voy a hacer una pregunta por cada una de ellas. Vale. Quiero guardar un poco más de tiempo para hablar de Moon Wallet. Una sería los splice in, splice out, y la otra es el AMP o Atomic Multipath. ¿Vale? Splice in o splice out, la única pregunta que te voy a hacer es ¿cuál es la diferencia con los submarine swaps? Creo que sobre todo los splice outs resuelven un caso de uso similar al que resuelve a veces un submarine swap, un reverse swap, en donde haces el pago en Lightning y luego on-chain. El tema es este, hoy casi todas las implementaciones de reverse swaps en donde el que envía no es el mismo que el que recibe, son custodial. ¿Por qué? Porque el que recibe no recibe un pago on-chain y está usando cualquier wallet, ¿no? Y no sabe que eso es un submarine swap y que tiene que devolver un secreto al swap server, ni siquiera sabe quién es el swap server. Y los splice outs nos permiten una manera de resolver exactamente el mismo caso de uso de manera non custodial. Y lo que es un splice es básicamente cerrar un channel, hacer una transacción on-chain esto sería un splice out, hacer una transacción on-chain con los fondos del channel cerrado para pagarle a alguien y luego reabrir el channel con otra transacción, pero juntando todo esto en una única transacción. Y al juntarlo en una única transacción se logra esto mismo que hacen los HTLCs, que es que sea una operación atómica. Y con algunos trucos de protocolo y de aplicación se puede lograr que a fines, digamos, desde el punto de vista del usuario, el channel nunca dejó de existir y simplemente se achicó o en el caso de un splicing se agrandó. Con lo cual creo que sí, sería equivalente, un splice out sería equivalente a un submarine swap de una manera un poco más nativa a Lightning y non custodial para el caso de Lightning on-chain. Perfecto. Y luego tenemos los Atomic Multipath Payments, ¿no? Que vendría a ser como si ahora quiero pagar, ¿cómo decirlo? Si ahora tengo dos canales abiertos,
uno es de medio Bitcoin y el otro es de uno, mi capacidad máxima en un único pago es de un Bitcoin, porque es la capacidad del canal más grande que tengo. Si se implementasen los Atomic Multipath Payments, básicamente podría pagar con toda mi capacidad porque se enviaría un pago por diferentes canales, ¿no? Y llegaría a un destino en concreto. Básicamente podría vaciar todos mis canales porque no tendría que ir solo por un camino. Entonces, la pregunta que sé que se está trabajando, sé que hay diferentes tipos de implementaciones para hacer esto también. Y mi pregunta aquí es, si esto se acaba implementando y tenemos las fees de enrutamiento, si yo, en lugar de enviar un pago por un único camino, lo envío por 5 distintos, ¿acabaré teniendo 5 veces las fees de enrutamiento? No. En general, los pagos en Lightning, esto todavía, las comisiones en Lightning están todavía está hace muy poco tiempo y le falta bastante por desarrollarse. Lo cual implica que probablemente las comisiones van a ir subiendo, hoy están muy bajas. Pero si las comisiones estuviesen un poquito más altas, lo que estaría pasando es que los pagos en Lightning pagarían una comisión proporcional al monto. ¿Qué quiere decir? Si yo mando expresado, digamos, en porcentajes, un 10%, un 1%. Con lo cual, si yo parto mi pago en partes más chicas, cada una pagaría una parte porcentual al monto que está mandando, pero cuando sumo todo me da lo mismo que hubiese pagado si lo mandaba todo junto. Esto es justamente porque las comisiones en general son proporcionales. Está después en cada nodo decidir si quiere cobrar comisiones proporcionales o fijas. Muchos nodos están cobrando un poquito fijo, digamos, por sus gastos fijos y luego el resto proporcional, que en el fondo está reflejando sus gastos financieros, etc. Pero muy probablemente las comisiones van a estar dominadas por el componente proporcional, con lo cual hacer un pago por un único camino o por un montón de caminos no cambia la situación porque cada camino va a cobrar un 1%, por ejemplo, y en total va a ser lo mismo que si hubiese pagado por un solo camino que me cobra un 1%. Interesante, lo hemos comentado un par de veces en este podcast y comentar con quien nos escuche que se dijo varias veces en The Lightning Conference que las fees van a subir. Sí. Que tardarán más o menos, pero las fees van a subir. Incluso creo que fue... Ah, no recuerdo quién fue bien, pero hubo alguien que dijo, incluso habrá momentos donde se saldrá más a cuenta hacer transferencias o transacciones on-chain que off-chain. Sí, y habrá un arbitraje entre mercados de off-chain y on-chain. Sí, creo que una de las grandes, digamos, razones por las cuales eso tiene mucho sentido que pase es esto que en Lightning las comisiones van a ser proporcionales al monto. Y en Bitcoin son más o menos constantes, independientemente del monto que uno mande. Con lo cual, mientras más grande la transacción que yo quiera hacer, más chances hay de que me salga más barato hacerlo on-chain que en Lightning. En Lightning, mandar 1.000.000 de euros es extremadamente caro. On-chain es súper barato. Y esto muy probablemente va a seguir siendo así. Va a haber un punto abajo del cual, si mando montos más chicos que esos, me conviene hacerlo off-chain, y si mando montos arriba de eso, me va a convenir hacerlo on-chain. Y creo que a medida que vayamos avanzando, vamos a ver a las wallets y billeteras ponerse más inteligentes con respecto a esto y, por ejemplo, sugerirle al usuario si le conviene ir on-chain o off-chain. Creo que vamos a ir viendo bastante eso, al menos nosotros nos estamos moviendo un poco para ese lado. Va a ser como decidir entre ir por una carretera o por otra en función de cuál está más congestionada. Exactamente. Qué bueno. Bueno, veremos. Decíamos que está Lightning en pañales, pues iremos viendo cómo va creciendo y cómo evoluciona.
En todo este panorama es muy interesante. Tú has comentado un poco al principio sobre Moon Wallet cuando has hablado de bueno, pues cómo, en qué trabajas, en qué te dedicas en cripto. Y a mí, cuando te conocí, creo que te hice exactamente la misma pregunta. Ostras, en un panorama tan competitivo con wallets de las propias implementaciones de Lightning, ¿no? Creo que ahora Lightning Labs creo que la va a retirar, si no me equivoco, sí. Su wallet. Pero bueno, quiero decir que ellos intentan, ¿no? Lo intentan hacer sus propias wallets. Luego tienes Lightning's custodial wallets como la de Blue Wallet, que además es súper necesarias y muy útiles, o lo han sido mucho hasta ahora. Wallets también no custodials, que te ayudan a gestionar tu propio nodo, como Zap o Zeus. Y entonces yo te dije, loco, o sea, ¿cuál es tu propuesta? O sea, ¿cómo te metes con Moon Wallet a hacerte un hueco, ¿no? Tú lo has comentado un poco arriba, que básicamente es, pues, más sencillo todavía, ¿no? O sea, es que no exista el on-chain y el off-chain. Ahora te preguntaré, no sé si hay algo más que te llevó a esto, pero también te quería preguntar ahora mismo qué puedes hacer con Moon Wallet. Bien, hoy en día, en particular en la wallet de Android, dado que la tenemos pública desde hace un poco más de tiempo, tiene algunas features más. Y digamos, a nivel Lightning, que es lo más nuevo, hoy vos podés hacer transacciones sea on-chain o off-chain, independientemente, tenés un único monto, no tenés que estar pensando en channels, es completamente transparente eso. Y podemos lograr esto manteniendo la no custodia de fondos. Nosotros como empresa no podemos ni mover ni congelar los fondos de nuestros usuarios. Y creo que, mantener la no custodia y la UX de Lightning es algo bastante nuevo que traemos a la mesa. Creo que hasta ahora el camino estaba siendo, bueno, ceder un poco en la custodia. Por ejemplo, es lo que hizo Blue Wallet, que fue una gran manera de permitirle a usuarios interactuar con Lightning desde temprano. Pero bueno, creo que podemos tener ambas cosas. Es un poco más complejo y nos va a tomar un poco más de tiempo. Pero ya estamos llegando ahí. Phoenix, la wallet nueva anunciada por Async, tiene propiedades parecidas. De todas maneras, todavía, digamos, lo que nos diferencia con las wallets que hoy en día están haciendo esto es que nosotros no estamos dispuestos a ceder en las cosas que ya teníamos siendo una wallet on-chain. No estamos dispuestos a ceder en la custodia o en la UX de estos pagos. Y la idea de Moon es que pueda ser tanto una wallet usada totalmente on-chain o usada totalmente off-chain y ambas cosas funcionen bien de manera no custodial. Y algunas otras de las cosas que tenemos hoy en día, aparte de esto de Lightning, te permitimos linkear tus hardware wallets directamente con la wallet de Moon y muy fácilmente pasar plata tanto de tu wallet hot, digamos, de la wallet que tenés en el celular, hacia la hardware wallet sin tener que pedirle una address a la hardware wallet y luego copiarla de tu computadora, de tu teléfono, digamos, todo eso pasa automáticamente. Y también para el otro lado, moviendo plata de la hardware wallet a la wallet de tu teléfono. Para esto obviamente requiere que conectes tu hardware wallet, pero la idea hacia la cual estamos yendo es que lo que estamos encontrando es que casi todos los usuarios tienen sus bitcoins desperdigados, lo tienen en hardware wallets, en mobile wallets, en exchanges, por todos lados, y la idea de Moon es que puedas interactuar con todo, digamos que si bien tu plata está en todos lados, es toda tu plata y que puedas visualizarla en un mismo lugar, interactuar con ella. Y una de las features más viejas que tenemos hoy en Android
en esta también visión de que los usuarios no deberían estar interactuando con addresses de Bitcoin, es la posibilidad de hacer pagos peer-to-peer, en donde en Moon tenés un listado de tus contactos que también tienen Moon y simplemente ves el nombre y la foto y podés mandarle plata en cualquier momento a alguien sin la necesidad de pedirle una address. Y Moon se ocupa por atrás de hacer todo, digamos, la danza que hay que hacer para que esto funcione. Creo que en el fondo el lugar hacia donde vamos es que puedas usar Bitcoin de manera muy segura y muy fácil, que hoy también tratamos a la experiencia de usuario como parte de la seguridad, ¿no? Si las cosas son muy difíciles de hacer, lo que terminamos haciendo es encontrando una manera de hacerlo de otra manera que probablemente va a ser más insegura. Y esto lo hemos visto que le ha pasado incluso a core devs de Bitcoin. Con lo cual creo que la experiencia de usuario es algo importante para todos, especialmente cuando estamos en un panorama que es non-custodial, ¿no? Como que en general se habla de es tu plata, son tus claves y tenés toda la responsabilidad. Lo que estamos intentando hacer nosotros es tu plata, son tus claves, pero compartimos la responsabilidad y no solo te protegemos de terceros y de nosotros, sino te protegemos también de vos mismo, de que te olvides tus claves privadas, de que pierdas, de que copies mal una address, y mucho foco en eso. Te voy a hacer dos preguntas. Una es más interactiva y la otra es para saber en qué estáis trabajando y cuál es vuestra visión a un par de años vista. Esta más interactiva, no sé, la he pensado y es un poco para saber tu opinión, ¿no? Y me gustaría que valorases entre tres tipos de estados, ¿vale? Un estado es el no prioritario, importante y muy importante. Pues me gustaría que valorases de estas tres maneras las siguientes características que pues cómo te las imaginas tú en Moon Wallet o cómo las piensas, ¿no? Sí. La privacidad en Moon Wallet. Diría que es importante. Hoy, por la etapa en la cual estamos, sobre todo de Lightning, sabemos que hacen falta al menos 2 años de desarrollo de protocolo para que puedas usar Lightning de manera realmente privada. Con lo cual, hoy le estamos dando importancia. Pero creo que para que pase a categoría de muy importante hace falta que el protocolo siga avanzando. Vale. SegWit Native, o sea, direcciones Batch 32 y todo lo que implica. Muy importante. En nuestro próximo update van a ver, va a pasar a ser full SegWit y tener obviamente el modo de compatibilidad por si estás interactuando con alguna aplicación que todavía no soporte SegWit. Pero sí, diría que es muy importante. Coin selection. Es muy importante. Con Lightning se hace muchísimo más importante todavía. Y de hecho, algo que todavía no es obvio, pero ya venimos pensando, con wallets de Lightning, el problema de coin selection se transforma en el problema de channel selection. Con lo cual, diría que es extremadamente importante. Para implementarse pronto. Sí, ya estamos de hecho haciendo cosas bastante sofisticadas, justamente porque Lightning de pronto hace que, si bien son todas tus coins, tienen distintas propiedades, porque algunos son HTLCs, otros no, algunos están confirmados, otros tienen fee rates muy bajos, con lo cual una wallet de Lightning tiene que resolver este problema de entrada. Conectarse a tu propio nodo. ¿Nodo de Lightning o nodo de Bitcoin? Para nodo de Bitcoin, hoy lo estamos priorizando bastante. Tenemos que hacer varias cosas para llegar a ese punto, pero diría que es muy importante. Sobre todo para el tema este de que queremos que puedas tener full node verification en tus transacciones, tanto para on-chain como off-chain.
Con lo cual diría que hoy es muy importante conectarse a nodos de Lightning. Es algo un poco más secundario. Diría que hoy es no prioritario. Principalmente porque, si bien todavía hay mucha confusión y no está claro para dónde va a ir el panorama de Lightning, lo que está pasando es que en tu teléfono estás teniendo un nodo de Lightning, con lo cual sería como decir, bueno, estoy corriendo un segundo nodo acá y lo quiero conectar. Hoy Moon ya soporta algunas cosas que podrías querer hacer. Por ejemplo, si quieres pagarle a tu propio nodo de Lightning y no hay un channel, lo vamos a abrir on the fly. No hace falta que conectes tu nodo de Lightning para poder hacer esto. Si le pagas a cualquier, pagas cualquier invoice de Lightning y no hay un channel hacia ese nodo, te vamos a ofrecer abrir un channel. Vale. Con lo cual, hoy no estamos precisando más que eso y conectar a tu nodo de Lightning. Por último, usabilidad. Diría que es hoy en día para nosotros lo más importante. Y arranca, o sea, desde el principio de cada cosa que hacemos, usabilidad es la primera pregunta que queremos responder. Y de hecho, bueno, nos retrasamos un poco en nuestra roadmap de Lightning porque no estábamos dispuestos a ceder en usabilidad. Se podrían haber hecho cosas que quizás no tenían la mejor usabilidad hace un año, pero diría que es bastante importante para nosotros. Última pregunta. Sí. ¿En qué te gustaría que se convirtiera Moon Wallet? Buena pregunta. Creo que mi visión de hacia dónde estaría bueno que Moon Wallet vaya y en el fondo es la visión de lo que creo que son las wallets. Creo que de cierta manera las wallets son los browsers, los navegadores del mundo cripto, del mundo Bitcoin. Y la idea es que puedas interactuar con todo el ecosistema de Bitcoin, ¿no? Son la ventana del ecosistema. Y justamente eso es un poco lo que tenemos en mente cuando decimos tus fondos no necesariamente están en la wallet que tenés en el teléfono, pueden estar en tu computadora, en una hard wallet, en un exchange. Podés querer comprar Bitcoins, vender Bitcoins, podés querer ponerlos en algún servicio y lo que queremos es soportar nativamente todo esto y que puedas tener una experiencia end-to-end dentro de Moon en donde no necesariamente estás solo interactuando con Moon, sino que podés estar interactuando con un montón de aplicaciones financieras, merchants, juegos, etcétera. Y nuestra visión es que Moon sea la ventana a todo este nuevo ecosistema. Genial. Pues, Darío, si te quieren seguir, si quieren ver en qué estás trabajando, ¿cómo lo puede hacer quien nos esté escuchando? En general en Twitter, @Schneider. Y también contamos un montón sobre lo que estamos haciendo en nuestro blog. Lo recomiendo muchísimo. Está muy, muy bien. De verdad, os felicito porque es contenido de calidad, con infografías propias. Y os felicito de verdad porque hay veces que te esperas casi como un cajón desastre para acumular o por el hecho de tener que publicar. No, publicáis a lo mejor una vez al mes o una vez cada 3 semanas, pero el contenido yo os felicito de verdad porque me he leído varios artículos y es contenido entendible, algunos en castellano. Y de verdad que recomiendo a quien nos escuche, no por nada, no es un no está pagado esto, pero de verdad que me gusta. Sí, bueno, buenísimo, muchas gracias. Me alegro que haya sido útil. Intentamos bastante explicar algunas de estas cosas que son súper complejas y nuevas y hacerlas más accesibles a la gente que está interesada, que de cierta manera es lo mismo que estamos haciendo en la wallet, intentar hacer todo esto más accesible a más gente. Y creo que educar es una parte importante de eso. Genial, Darío. Pues agradecido. Te he robado más tiempo del que me podías prestar. O sea que te agradezco por esa parte de la compasión de haber explicado todo bien y como se merece. Y nada, espero volverte a tener algún día porque es difícil encontrar a personas que vivan con el cerebro metido en Lightning. A mí me dejaste sentado en Berlín cuando empecé a ver
pues todo lo que me llegaste a volcar en 10 minutos de charla y bueno, espero poderte tener más adelante para saber cómo evoluciona Moon y para que nos eches un cable también para seguir aprendiendo de toda esta tecnología. Definitivamente, fue un placer estar acá y gracias por el espacio. Pues estamos en contacto, un saludo. Dale, un abrazo.